En su reciente programa, Juliana Oxenford expuso un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional para anular el caso Cócteles, que involucra a Keiko Fujimori y su partido. Jaime Villanueva, ex asesor y colaborador eficaz, fue presentado como testigo clave, aunque su abogado negó inicialmente que tuviera información relevante sobre el caso. Keiko Fujimori, como lo mencionábamos antes de ayer, ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional ¿para qué? Para anular el caso, es decir, el juicio oral, es decir, el expediente de los cócteles. Villanueva ha cambiado de opinión y ahora confirma ser testigo. Este giro inesperado plantea dudas sobre posibles incentivos para modificar su testimonio. Para algunos, es imposible que el Ministerio Público demuestre el delito de lavado de activos, mientras que otros creen que los errores de la defensa de Fujimori facilitarán la vinculación de los fondos ilícitos de campaña con el delito. Y Jaime Villanueva, miren ustedes qué raro, este ex asesor, ex mano derecha de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que ahora es un colaborador eficaz, fue puesto, ¿no?, por la defensa de Fuerza Popular como testigo clave. Al día siguiente, en RPP, el abogado de Jaime Villanueva sale a decir: oigan, están acá ofreciendo como testigo a mi cliente, pero déjenme decirles que él no tiene información de la creación, de lo que pasó con Fuerza Popular, con el fujimorismo en la época de la campaña, cuando hacían estos supuestos cócteles para recaudar dinero. El caso de los cócteles sigue en curso con audiencias regulares y Keiko Fujimori espera que el Tribunal Constitucional le dé la razón en agosto. Si el fallo es favorable, el caso podría derrumbarse, eliminando juicios y audiencias, y permitiendo a Fujimori salir ilesa, al igual que en ocasiones anteriores. La defensa confía en el Tribunal Constitucional, conocido por sus decisiones favorables hacia el fujimorismo. Resulta que Jaime Villanueva ha confirmado que será testigo. ¿Qué le están dando a Jaime Villanueva? ¿Cuántos tappers le han regalado para que cambie así de pronto de opinión? Digo, los involucrados están admitiendo los hechos. ¡Ojo! ¡Ojo! Para algunos, es imposible que el Ministerio Público logre demostrar que efectivamente se cometió delito de lavado de activos. Sin embargo, hay otros, como mi próximo invitado, Ernesto Lajara, que dice o manifiesta que son tantas las torpezas, ¿no?, hechas, cometidas por la defensa de Keiko Fujimori y compañía, que al contrario que para Rafael Vela, para José Domingo Pérez, sobre todo, va a ser muy, muy fácil vincular este financiamiento ilícito, este dinero sucio, irregular, que entró en plena campaña del 2011 y también en la del 2016, con el delito de lavado de activos. Mientras tanto, quiero mostrarles cómo viene la cosa en el caso Cócteles. Cristian Salas, abogado de Fuerza Popular, admite que el Ministerio Público ha recopilado pruebas suficientes para demostrar la entrada de dinero ilícito en la campaña. Sin embargo, defiende que el origen de los fondos no era delictivo, sino de empresarios. La defensa argumenta que la informalidad en el manejo de dinero no equivale al lavado de activos. Dicho, en agosto vamos a dar nuestro fallo. Qué rápido, ¿no? Entonces son más naranjas que, olvídense, que los propios fujimoristas. Pero si el TC falla a favor de Keiko, sí se cae, ¿eh? Se cae el caso Cócteles. Chau audiencia, chau juicio, chau todo. Y se vuelve a salir con las suyas la lideresa del fujimorismo, como lo hizo su padre hace poco. Ellos confían mucho en el Tribunal Constitucional y no va a ser si siempre le dicen chicheño. A ver, Cristian Salas es el abogado del partido de Fuerza Popular y lo que ha dicho es lo siguiente. Miren ustedes ya cómo admiten sin roche, porque saben que el Ministerio Público y la Fiscalía ha recopilado suficiente información como para poder demostrar que lo que ellos manifiestan en función a dinero sucio, plata negra que entró, es real y las pruebas existen. El dinero de esos empresarios no es delictivo, dice Cristian Salas, y en este juicio eso quedará evidenciado, a tal punto que esos empresarios no son parte de este proceso. El supuesto origen delictivo que plantea la acusación, que es fraude en la administración de personas jurídicas, hoy no existe. Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, figuras clave en otros casos de corrupción, no han declarado haber dado dinero sucio a Fuerza Popular. La defensa insiste en que no hay prueba de lavado de activos. Juliana Loza, abogada de Fujimori, argumenta que no existe delito alguno y que las audiencias concluirán con la absolución de su cliente, ya que no hay pruebas de aportes ilícitos. Males, unos criollos, unos chicha, pero la plata no era sucia, eran de empresarios. ¿Y cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? O sea, se están pasando de conchudos, de frescos, pero prefieren hacerlo que admitir el delito tal cual. Cristian Salas después
continúa manifestando lo siguiente. Marcelo Odebrecht y Jorge Barata no han dicho ni dirán que destinaron dinero sucio al partido político Fuerza Popular. ¿Y los 500 para qué? ¿Y con los 500 más? Bueno, ni Odebrecht ni Barata son colaboradores eficaces en este caso. En este juicio jamás los escucharemos decir que reconocieron haber cometido lavado de activos y que dieron dinero ilícito a la campaña del partido. Barata ya lo dijo. Barata ya lo dijo. ¡Ojo! O sea, qué sinvergüenza dicen acá, la verdad. Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, ha dicho: les traigo una verdad clara y contundente, que es muy buena abogada, dicho sea de paso, ¿eh? La señora Keiko Sofía Fujimori Gucci no ha cometido delito alguno. Loza subraya que la modalidad de lavado de activos no estaba vigente en el momento de los hechos y que no se puede probar lo inexistente. El abogado Abanto, defensor de Jaime Yoshiyama, admite que hubo aportes no bancarizados, pero insiste en que estos no constituyen lavado de activos. La estrategia de la defensa es desvincular los fondos de cualquier actividad delictiva. Ilícito. Aquí no hay ningún aporte ilícito. La modalidad de lavado de activos, de receptación que está acusando, no estaba vigente al momento de los hechos, mucho menos el delito de financiamiento ilegal de partidos políticos. Y continúa Juliana Loza: este juicio pasará a la historia por una cuestión simple. La acusación se va a derrumbar con una sola pregunta: ¿dónde está el lavado de activos? A nombre de la señora Keiko Fujimori solo pide una cosa: justicia. Luego aparece Abanto, otro que es buen abogado. No siempre, digamos, defiende a las personas correctas, pero es un buen abogado y es el representante legal ahora de Jaime Yoshiyama. No ha habido ningún lavado de activos. Mi defendido reconoció ante los medios de comunicación haber pactado aportes con el señor Juan Rasmussen Checopar y con el señor Dionisio Romero, afirmó el abogado. Abanto reconoce la simulación en los aportes, diseñada para ocultar la identidad de los verdaderos contribuyentes. Esta estrategia, conocida como pitufeo, tiene relevancia penal solo si contraviene el Código Penal. Aunque el dinero recibido no era de origen ilícito, el esquema creado para distribuirlo es cuestionable y potencialmente delictivo. O sea, Abanto, que es un viejo zorro, lo que está diciendo en pocas palabras es: sí, me dieron plata por debajo de la mesa, yo no lo he negado, Yoshiyama no lo ha negado. Claro que nos dieron nuestro billete, que recibo por honorario, factura, que le vamos a dar comprobante, que esto es un supermercado. ¡No, así nomás! Eran nuestros amigos, nos daban plata. Si en RPP admitieron que habían ido, ¿no?, llevando plata sin bancarizar y que también se recibió. O sea, el tema es que ellos están marcando distancia del delito de lavado de activos, que es casualmente lo que expone el Ministerio Público. La defensa juega con la libertad de los acusados, intentando evitar los 35 años de cárcel que el Ministerio Público solicita para Keiko Fujimori. Admite ser informal y aceptar dinero sin bancarizar, pero niega el lavado de activos, que sería la prueba definitiva de delitos graves y llevaría a prisión. Expone el Ministerio Público como el presunto delito cometido por Keiko Fujimori y compañía. De lo que se quieren librar, obviamente, es de los 35 años que pide para Keiko Fujimori el Ministerio Público, ¿no? Y dice: ya, pues por lo menos que la gente sepa que somos choros, que nos gusta la plata negra, que fuimos irresponsables, que somos un partido político absolutamente informal, pero no lavado de activos, porque eso ya es cárcel y eso es, obviamente. Pero es grave, porque miren ustedes lo que termina diciendo. Finalmente, Jaime Abanto admite haber diseñado la simulación de aportes, un esquema para ocultar a los verdaderos donantes. Este pitufeo es una figura penal relevante si contraviene el Código Penal. Aunque el dinero no era ilícito, la forma en que fue manejado levanta serias dudas y apunta a un intento de encubrimiento. Usted lo que termina diciendo Jaime Abanto. Acá está. No tuvo ningún problema en aceptar eso, como tampoco tuvo problema en señalar que él había diseñado un esquema de simulación, o sea, el pitufeo lo admite, por el cual quedará oculta la identidad del verdadero aportante con la presencia de otros aportantes. La simulación está en el Código Civil y solo tiene relevancia penal si contraviene el Código Penal. No se trató de un lavado de activos porque el dinero recibido provenía de fuente ilícita. Pero sí están hablando de pitufeo, es decir, que crearon todo un esquema, toda una figura para repartir dinero que no entraba por un aportante real. La pregunta crucial es qué sucederá con el caso de Keiko Fujimori y su partido. Mientras la defensa y los acusados intentan evadir las graves acusaciones de lavado de activos, la atención pública y mediática sigue de cerca cada desarrollo en este escandaloso caso, esperando justicia y transparencia en el proceso. Por un aportante real. Esto es escandaloso. Escandaloso. Por Dios. Pero ellos están jugando no la vida, que es lo más preciado, pero sí la libertad, que es también algo obviamente muy preciado. La pregunta que todos nos hacemos ahora mismo es: ¿qué va a pasar eventualmente con este caso? ¿Creen que el testigo Jaime Villanueva causará más conflictos?
¿Habrá más trabas en el caso cócteles? Dejen su opinión en la caja de comentarios y te invitamos a seguirnos para no perderse ninguna actualización.